para compartir este bonito espacio, esas imágenes que nos regala el canal Parque Telemedellín con todos ustedes. Gracias por conectarse a esta hora con mi parque, tu casa, y por supuesto no estoy sola, estoy aquí con mi compañera Juliana Gudelo, aprovechando esta mañana fría, Juli, pero felices de estar nuevamente aquí con todos nuestros televidentes. ¿Cómo estás? Hola, Luisa, muy contenta, feliz de estar acá sentada contigo, con todos nuestros televidentes que hoy se conectan con mi parque, tu casa, para que hablemos de esos temas que nos dan un enfoque holístico, para que hablemos de ese funcionamiento de la salud del ser humano. ¿Pero desde qué? Desde toda la parte física, mental, emocional y sobre todo social. ¿Por qué, Luisa? Porque todo este enfoque es el que nos representa en la vida. Así es, Julia, agradecerte nuevamente por acompañarme en este espacio. Muchas personas de pronto no se vieron el programa ayer y se están preguntando dónde está Manuela. Pues Manuela, muy juiciosa, se está cuidando como muchas personas desde casita, porque son días difíciles y acá en el canal Parque Telemedellín la queremos mucho. Entonces ella está desde casa, muy pendiente, acompañándonos. Sabemos que está ahí sintonizando el programa con nosotras, pero por supuesto nosotras tenemos aquí toda la información para compartir con ustedes. Felices de un día más, hoy martes 6 de abril. Y la invitación es a que ustedes se queden desde sus casas cuidándose. Son días difíciles, son días que la idea es que no nos sigamos contagiando del virus. Entonces la idea es que si yo me cuido, tú te cuides. Y para esto tenemos unos temas tan pertinentes. Vamos a hablar de ojos inflamados. Así es, se te han hinchado, pues como uno dice, bueno, digamos que yo amanezco normalmente con los ojos inflamados cuando no duermo bien, cuando de pronto tengo ansiedad o cuando lloré. Que a veces uno llora tanto que se levanta el otro día que todo el mundo le dice, ay, lloraste. Pero, a ver, vamos a mostrarles hoy cuando es algo normal, que tiene como unas causas, por decirlo así, normales. Y cuando sí debemos ponerle atención, cómo prevenir también eso. Así es. Vamos a hablar también de moda consciente, ese tema que ahora es tendencia, que digamos que el año pasado que estuvimos también encerraditos, fuimos un poquito más conscientes de que tener tanta ropa en nuestro closet pues no es tan chévere, que hay que de verdad ser muy responsables a la hora de comprar y a la hora de pensar de dónde viene esa prenda. Que seamos consumidores conscientes. Así ¿Usted es. ¿Qué tal? ¿Es consumidora consciente o es un poco aceleradita para comprar, Luisa? He mejorado desde que soy mamá y digamos que sí he tenido momentos donde he estado leyendo mucho de grandes marcas, de esos procesos que contaminan realmente nuestro medio ambiente, entonces estoy tratando de controlarme y ser responsable y de verdad de pensar mucho en el medio ambiente. Y además uno con los pequeños tiende a comprarles mucho porque se les queda la ropa muy rápido. Sí, sí. Entonces, qué rico que ahora le preguntemos al especialista que tenemos invitada qué hacer en estos casos. Por supuesto, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de este tema. Y también hoy martes 6 de abril, pues es el Día Mundial de la Actividad Física. Y aquí en mi parque, tu casa, siempre los estamos invitando a moverse. Así que vamos a tener también a un profesional del INDER que vamos a hablar de este tema y nos va a decir qué actividades se van a poder realizar en toda esta semana celebrando este día. Porque así estemos encerrados, no tenemos ni una sola excusa para no ejercitarnos, porque recuerden que si estamos ejercitados, la mente no la vamos a ocupar en esos pensamientos negativos, vamos a estar muy animados y cuando uno tiene su energía, mejor dicho, arriba, la salud va a estar también muy bien. Así es, es un estilo de vida. Ya venimos entonces con nuestra frase del día para que subamos y miremos a ver con qué conectamos el día de hoy. Y en la frase del día, el sufrimiento se acaba el día que ya no encuentras culpables y ves tan solo maestros. Me encanta porque todas las personas que pasan por nuestra vida llegan a enseñarnos grandes cosas. Son personas que por algo llegan a ti y lo importante es verlo como eso, como maestros, Juli. Empecemos entonces nuevamente de una vez con nuestro primer invitado para que hablemos entonces de los ojos y párpados inflamados. Y le damos un saludo muy especial al doctor William López, oftalmólogo, quien nos va a hablar de cuáles son esas causas por las que no podemos ver los ojos o poder tener los párpados inflamados. Buenos días, William, ¿cómo estás? Bienvenido a mi parque, tu casa. Días.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ti por conectarte juicioso desde casa y acompañarnos en este programa tan especial. William, muchas personas se están preguntando a esta hora, bueno, ¿cómo así que los ojos también se inflaman? ¿O es solamente, digamos que una forma de nosotros siempre decirlo y solamente son los párpados? Bueno, no, en realidad sí hay enfermedades, patologías que causan inflamación ocular. Sí. Vamos como a clasificar un poquito como esto, como en dos grandes grupos. Hay unas que son causas inflamatorias que generan ojo rojo, dolor, y otras que no son inflamatorias, que son más debidas a enfermedades generales, digamos retención de líquidos, grasa localizada a ese nivel, que se diferencian pues por unas cositas que lo vamos a ver enseguida. El primer grupo son causas, digamos, infecciosas localizadas en las estructuras externas del ojo. El ojo pues está conformado de arriba para abajo pues por la ceja, el párpado superior, las pestañas, párpado inferior. Y al interior del ojo, pues las estructuras externas visibles, que es la conjuntiva, la córnea, ¿sí? Básicamente. Todas esas estructuras se pueden inflamar por una infección, por algo externo que genera irritación, por una picadura de un insecto, por consumo de medicamentos. Hay una variedad de cosas que enseguida vamos a ver unas foticos que nos van a ilustrar un poco más esto. Doctor, precisamente esas son como el grupo. Le quería decir que tenemos en pantalla, vamos a comenzar con estas imágenes, que usted nos habla de esas afecciones que se puede sufrir en los ojos, y una de ellas es la blefaritis. Exacto. Entonces, la blefaritis es ese primer grupo de patologías inflamatorias generadas por causas localizadas en las estructuras. En este caso, pues, el margen palpebral. Blefaritis es una inflamación del margen palpebral. Un párpado se inflama por afecciones externas contaminantes, por ejemplo, el maquillaje es una causa importante, digamos, hay parásitos, ácaros que se localizan sobre ese borde palpebral, o afecciones de la piel como dermatitis o eczemas que se localizan también a este nivel. En ese caso, pues hay una descamación que uno le da la diferencia dependiendo como el tipo de hallazgos que uno haga en el examen físico. En general son enfermedades externas del párpado, se ve ahí pues que está irritado, generalmente no es doloroso, o a menos que haya pues muy severa y que uno toque, digamos, localmente haya un toque y uno perciba pues el dolor en ese momento, pero no es doloroso normalmente, se ve inflamado, se ve feo, digamos. Entonces son causas externas de inflamación ocular. La blefaritis o en general inflamaciones del margen. Sí. Doctor, tenemos una segunda afección que usted nos comparte y es la conjuntivitis viral. Hablemos un poquito de esta. Bueno, las conjuntivitis entonces ya son lesiones que van más atrás, ¿no? No son externas, sino que ya al abrir el ojo se observa, como se ve allí, una irritación de toda la parte externa de la conjuntiva, que normalmente es blanca o un color rosado, pero allí se ve pues inflamación, ¿no? Se ve que está rojo, el ojo es muy sensible a la luz, hay lagrimeo, ahí puede haber dolor leve, pero generalmente son simplemente irritaciones, y la particularidad es que se da en ambos ojos. Y tenemos una tercera. Las blefaritis también son de ambos ojos. Y tenemos una tercera, que es la conjuntivitis bacteriana. Eso, como vemos ahí, pues hay secreción. Uno habla de bacteriana cuando ya pues ve lo que llamamos las legañas, o esa secreción fea, amarillosa, que amanece, que normalmente es en las mañanas, y que da muy frecuente en niños y es muy contagiosa. Las conjuntivitis virales, ambas son muy contagiosas e inflaman las estructuras externas, ¿no? La parte de la conjuntiva, el párpado también se puede ver afectado, y tiene como característica que son muy contagiosas, ambas, las virales y las bacterianas. Enseguida yo quisiera ampliar ese tema, doctor, pero pasemos a la siguiente, y ahora al finalizar hablamos un poquito de alguna. Inflamación glándula lagrimal.
Bueno, la característica de esta es que es más comúnmente en niños y se ve en la parte interna, ahí como se ve en la foto, en la parte interna del ojo, donde está el saco lagrimal, y generalmente da en un solo ojo. Muy raramente da en ambos, que eso la diferencia, o ayuda uno a decir, pues, de la que hay una de las conjuntivitis que están los dos, ¿no? En esta, de la anterior, que es bilateral, esta es en un solo ojo y da más en el ángulo externo, ¿no? Ahí donde muestra la foto, donde está el saco lagrimal, hay inflamación, se ve rojo, hay dolor cuando se toca, y si se presiona un poco, sale algo de pus también. Da muy comúnmente en niños o en ancianos, porque se tapona la glándula lagrimal y se crea ahí un foco de infección y pues debe ser tratada con antibióticos y con todas las medidas. Perfecto. Tenemos una quinta afección que es la mala posición palpebral. Sí, hace referencia a esos párpados que son evertidos, como en este caso hacia afuera, o hay párpados invertidos, que las pestañas nacen hacia el interior y generan un roce continuo. Con el parpadeo, las pestañas rozan todo el tiempo la córnea y obviamente esto genera pues dolor, sensación de basura constante, lagrimeo, inflamación. Es otra causa de inflamación porque el margen del párpado se ve afectado. Doctor, esta, viendo la imagen, uno normalmente lo ve en las personas adultas. ¿En los niños también se puede presentar este tipo de afección? Sí. No, es muy raro. Los adultos son los principales y los ancianos, porque con los años se va formando una laxitud o una atrofia de los músculos perioculares. En ese caso, el párpado pues adquiere una posición hacia afuera o hacia adentro, según como el vector que genere como el problema, ¿no? Sí. A veces es por pérdida de fortaleza de los músculos que sostienen el ojo y es propio de los ancianos. Si es en niños o personas jóvenes, casi siempre es por un trauma, un accidente de tránsito o algo que lesione pues el margen del párpado y pues si este ya se altera, se vierte o se va hacia adentro, pero es propio de los ancianos esas malformaciones o esas malas posiciones del párpado, que inflaman también, generan mucha inflamación. Bueno, y tenemos una sexta que sé que muchos desde la casa van a decir, hemos sufrido de esto, y son los llamados orzuelos. Eso es lo más común, sí, la causa principal de entrada cuando hay una afección del párpado, uno siempre debe pensar en un orzuelo, que es como ese de la foto que se ve ahí, que es muy, muy característico, es un punto único, doloroso, que generalmente es en un ojo, también es otra característica, este también da en uno, no en los dos, raramente puede dar, pero casi siempre es en un solo ojo, se tapona una glándula que está localizada en el margen de las pestañas y va recogiendo materia como el acné, digamos el acné que da en la cara, es muy similar el mecanismo de formación del orzuelo, se tapona una glandulita, esta se va recogiendo materia y pues se inflama y duele y finalmente toca drenar para que se libere pues esa presión y mejore el dolor y el aspecto pues feo que esto da sobre el borde, ¿no? Doctor, usted menciona ahí que digamos es lo más común, es uno normalmente en la casa siempre o el papá o la mamá o los hermanitos o inclusive uno mismo ha tenido orzuelos y muchas personas pues no saben qué hacer y empiezan también con esos remedios caseros. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando se tiene un orzuelo? Bueno, sí, hay un grupo grande pues de mitos, digamos, que uno ve en la práctica, que es colocarse pues cosas calientes. Una cuchara pues, caliente, un frijo, recuerdo. Sí, una o el cuchara, dedito sobre, frijo, la, sobre, sí. sobre la palma de la mano, el dedo caliente. Sí, es porque el calor, por mecanismo natural, pues ayuda a que drene el barrito, eso es como un barrito. Entonces, si colocas algo caliente, pues él va a reventar más rápido. Entonces, pues digamos, tiene algo de lógica, no es tan traído de los cabellos, pues ponerse algo caliente, pero pues ese no es el tratamiento. Obviamente eso ayuda, lo que más hacemos es compresitas calientes, pues ponerse un pañuelito, algo caliente sobre la lesión, o si es un niño, tratar pues de, sin irlo a quemar, colocarle compresas ahí en el punto caliente, y la idea es que reviente o drene
el punto que está a reventar para que se libere la presión y mejore el dolor. Doctor, o sea, William. Finalmente la meta es estallarlo, ¿no? Estallar el suelo. Sí. Perfecto, sí. Tenemos una última imagen para hablar de esas afecciones que acabamos de mencionar y es la higiene palpebral. Sí, en general todas estas patologías generan secreción en el ojo, pues el ojo produce lagañita, lo que llamamos lagaña, secreción, una secreción mucosa que el ojo produce y por lo tanto tenemos que ser muy juiciosos con la higiene. La higiene debe hacerse de manera muy suave, con algo limpio, pues hablemos de un pañuelo, una gasa, un trapito, que no una toallita limpia y caliente, siempre con calor. Doctor, por último, se hace una limpieza de manera circular. Doctor, por último, sí. ¿Cuáles son esos consejos o hábitos saludables que usted le puede compartir a nuestros televidentes para evitar ser contagiados de estas afecciones? Sí, lo primero es la higiene. Por eso quise poner esa foto como una medida fundamental. Uh-huh. O sea, que la mamá, si es un niño, bebé, pues tenga siempre la precaución de estar lavando y desechando ese pañuelito. Puede ser de esas toallitas desechables, lavar y desechar. La manipulación, el roce con la mano, esto es el principal factor, digamos, de transmisión, ya sea al otro ojo, uno mismo se pasa la infección al otro, o pues pasársela a otra persona. Si yo toco a otra persona, yo me limpio y de repente me acerco a otra persona y estoy en contacto con él, con un beso directo, por ejemplo, así, pues ese tipo de cosas hacen que las infecciones se pasen. Entonces, evitar el contacto entre personas mientras el niño, la persona tenga pues la conjuntivitis y la secreción, evitar contacto con la otra persona, usar toallitas desechables para la higiene, consultar al médico, bien importante este tema de la automedicación. Recurrimos mucho pues a remedios caseros o a la gotica que le formularon a la abuela hace un año para una operación o cualquier gotica que se encuentran por ahí o que le dan. Bien, mucha precaución, pues es bien importante ese punto de la automedicación porque uno ve ahí los casos más complicados. Si no se tiene conocimiento, es mejor consultar, ¿no? Consultar al médico, médico general inicialmente, si no tienen acceso al oftalmólogo, el médico general les van a dar pues unas pautas de manejo con antibióticos. Casi todo esto requiere manejo con antibióticos locales y tomados también. Y perdón que lo pise ahí porque usted dice algo muy importante y es consultar siempre con el especialista. Esto fue un abrebocas, este tema es muy amplio, se nos está agotando el tiempo. Queremos saber sus redes sociales o algún número telefónico porque yo sé que los televidentes de Mi Parque, Tu Casa quieren contactarlo y saber más de este tema. Sí, claro que sí. Yo estoy ubicado en la clínica Clofan, en Ciudad del Río. El teléfono pues del consultorio 301-8089. Tengo también pues redes sociales, yo creo que ahí y las podemos mirar pues para mirarlas pues en pantalla. Y es importante siempre consultar a un profesional, ¿no? Ojalá no poner en manos del señor de la farmacia o de un vecino o de alguien pues que no tenga conocimiento. Los ojos pues son únicos y reemplazables y por errores que se cometen con frecuencia en la automedicación más que todo pueden suceder muchas secuelas irreversibles pues que no queremos que sucedan, menos en esta época que doctor, tenemos tantos riesgos a la vista. Claro, ¿sí? Que sí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Mi Parque, Tu Casa. Nos quedan claras todas esas recomendaciones para que todos en casa las practiquemos. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero Luisa, seguimos con un tema. Así es, moda consciente, así que no se despeguen de Telemedellín porque ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y como les prometimos antes de los mensajes institucionales, tenemos una invitada el día de hoy, es Stephanie Gutiérrez, que es la directora de la tienda
de Cajón Vintage para hablarnos de moda sostenible, moda circular, moda responsable, moda consciente. Stephanie, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos desde casita, porque tú también te estás cuidando como nosotras. ¿Cómo estás? Muy bien, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Stephanie, digamos que para nosotras es fácil entender un poquito el término de moda consciente, pero para esas madres que están en la casa, para esas abuelas, dicen, ¿pero esto de qué se trata? ¿Cómo así? ¿Qué es esto de moda circular, moda consciente? ¿Por qué nos están hablando de sostenibilidad? Y quisiera que tú nos ayudaras de pronto a compartirles de moda, de forma sencilla, este término a todos esos televidentes que están ahí conectados con nosotras a esta hora. Claro que sí, chicas. Bueno, cuando hablamos de moda consciente nos estamos refiriendo a darle valor, a darle tiempo a que se ejecuten parte de los procesos de calidad de las prendas. Entonces hablamos de una moda ética, que nos preocupamos por toda la cadena de producción, no solamente en listo, ya tengo la prenda, la voy a cuidar, sino me preocupo de quién la hizo, cómo la hizo, en qué condiciones. Entonces ahí hablamos de una moda consciente, que es, no sé si están familiarizadas con el término de slow fashion, que es la moda lenta, de justamente es en hablar de la temporalidad de esas prendas y de esos procesos, de respetar los procesos y en las condiciones que se hizo la prenda. Bueno, ¿cómo podemos comprar de una forma consciente? ¿Cuáles son como esas prendas de las que podemos decir, esto es un tesorito que podemos guardar durante mucho tiempo? Ok, listo. Bueno, primero que todo es preguntarnos cuál es mi responsabilidad frente al consumo, porque no solo es comprar y ya, porque eso me dice que es sostenible, entonces tiene un material súper fino, una fibra muy inteligente, entonces lo compro. No, es también educarnos y cómo le apuesto a la sostenibilidad desde lo que ya existe, desde lo que ya tengo. Uh-huh. Entonces hay varios tips que podemos dar, y uno es comprar prendas básicas o prendas atemporales, es decir, compro prendas con colores neutros, de muy buena calidad, y cuando hablamos de calidad nos referimos como a los materiales y a la durabilidad de esas prendas. Sí. Otro tip puede ser comprar ropa de segunda mano. Tienda de Cajón y muchas tiendas de segunda mano tienen un papel muy importante, primero porque tienen prendas con historia de décadas, dos porque recuperan una materia prima ya existente y la reutilizan para darle un nuevo ciclo de vida. Entonces hay un proceso también de customización, de y limpieza para resignificar una prenda. Entonces creo que las prendas de segunda, que ahora justo están en auge, cumplen un papel súper importante en la ciudad. Otro tip puede ser comprar local, que se dediquen a... Ahorita hay muchas formas de hacer unos esquemas como de maquilas justas, que sí, todos debemos entenderlo desde leer las etiquetas, educarnos en eso, donde nos aseguran que hay un trato directo con los productores y los artesanos. Y la otra es hacer pues ese clásico de las mamás, que era ropa a las medidas, buscar el costurero o el sastre que me confeccione la ropa justo como me quede mejor. Y lo otro, pues muy importante, que es cambiar nuestros hábitos de consumo. Sí. Creo que eso es súper fundamental porque nos da una visión global de la moda. Siempre como poner la moda al servicio de nosotros y no las personas al servicio de la moda. Hay una pregunta súper importante que se difundió mucho el año pasado con el Fashion Revolution, y es ¿quién hizo mi ropa? Preguntarnos en qué condiciones y en esa cadena de producción que les digo que todos nos tenemos que ser responsables en cómo se hizo. Stephanie, me encanta y mencionas dos palabras que me encantan, que son las prendas usadas. Pues no es un mito, no es para nadie, digamos, que raro decir es que me cuesta comprar ropa de segunda. ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, para las personas que queremos empezar a hacer eso? ¿Por dónde podemos empezarlo a buscar? Y sobre todo el tema de apoyar lo local, empezar también a activar la economía de la ciudad, de ese barrio donde yo vivo o de esa comuna. Ok, bueno, si quieren empezar con esa dinámica de comprar ropa de segunda, pues Tienda de Cajón está al servicio de ustedes para hacerlo. Ahorita hay muchas, muchas tiendas, sino que pongan como el hashtag sostenibilidad o moda circular o ropa de segunda en su Instagram, y les van a aparecer la cantidad de tiendas que hay en Medellín, por la sinergia que se está haciendo tan chévere como...
como algo que era un desecho, cómo le estamos dando este nuevo ciclo de vida de las tiendas de segunda mano. No solamente en Medellín, por ejemplo, nosotros hacemos envíos a todo el país, y asimismo hay tiendas en Bogotá, en Barranquilla. Entonces, más como informarnos acerca de estas tiendas. Y lo otro, cuando hablas de la economía local, al apoyar estas tiendas también estamos apoyando la economía local, pero también hay diseñadores que le están ajustando como a estos esquemas de maquila justa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces están preocupando y haciendo la pregunta de qué materiales puedo usar para que esto me funcione, para que no sea tan abrasivo como con el medio ambiente. Stephanie y Luisa, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero durante mucho tiempo las mamás, las abuelas nos tenían en esta cultura de que debíamos donar lo que ya no nos poníamos, que si ya pasaban de moda entonces debíamos como sacarlo, no estar acumulando, pero ya ahora es al contrario, ¿cierto? Ya ahora somos más conscientes, estamos cuidando el planeta, pero ¿cómo hacer para guardar esas prendas, para que permanezcan de buena calidad? ¿Cómo guardarlas? ¿Dónde guardarlas? ¿Cómo saber qué tipo de prenda sí puedo guardar y que sé que puede pasar muchos años y que sí la voy a poder usar? Uy, pero ahora, y perdón, Stephanie, que también te interrumpa, pero ahora también es importante donar esas prendas. Y digamos que a mí me tocó esa época donde yo recibía siempre la ropa de mi hermana y siempre estaba circulando de alguna manera esa ropa. Y qué bueno que Stephanie nos amplíe un poquito más de este tema también, cómo entonces cuidar esas prendas el día de hoy y cómo hacer que circulen. Ok, listo. Sí, nuestras mamás y los que son hermanos menores saben muy bien de este tema de la circulación de las prendas, cómo hasta el uniforme se usa hasta el hermano menor, entonces ahí tenemos conocimiento sobre eso. Ya algo como más explícito en cuanto al cuidado de las prendas, también hay como varios tips que supuestamente son muy básicos, pero realmente no todos lo hacemos. A ver, hablemos de varios. Uno es lavar en frío. En las etiquetas normalmente indican la temperatura máxima del lavado, pero si lo lavamos a temperaturas más bajas, hacemos que la vida útil de esa prenda se prolongue mucho más. Dos es separar por color, que es típico en nosotros, pero también separar por tejido, porque cuando usamos un tejido más brusco, un tejido delgado con un tejido grueso dentro de la lavadora, ese movimiento y la fricción hace que se desgaste mucho más rápido la prenda, y no sé si les ha pasado como que se agujeran esas prendas. Sí. Lo otro es lavar al revés, voltear siempre la ropa para meterla a la lavadora, y si es ropa muy delicada, hay unas bolsitas que las venden en Dollar City, sí, para que las guardemos, y a ropa interior, para que esa ropa, pues como que alargar esa ropa. Lo otro es utilizar un detergente justo, de lo contrario pues dañamos las fibras, porque el espeso del detergente también, que simplifiquemos también en los productos de limpieza, a veces tener detergentes, suavizantes, lo que hacen es deteriorar esa prenda. Hay unos procesos que son más artesanales, como pues usar vinagre, si te gusta pues la ropa como perfumada, usar unos aceites esenciales, unas brumas, y guardar la ropa. De pronto, este sí lo uso yo, que es como una bolsita de lavanda, de las semillas de lavanda, da como un aroma, sí, de frescura y limpieza dentro de la ropa interior o en closet normalmente. Stephanie. Hola. Tú nos compartías una palabra que yo quisiera que les explicaras a todos los televidentes de qué se trata, y es el armario cápsula. Hablemos un poquito de esto. Ok, listo. Este armario cápsula es una metodología que consiste en tener una cantidad de prendas determinada y que se usen en un determinado tiempo. Uh-huh. Es muy inteligente el uso de esas prendas y que funcionen entre sí. Entonces, es un conjunto reducido de prendas atemporales y versátil. Eso nos aleja de ese consumismo. Entonces, yo decido que por un año voy a usar 40 ítems, pues 40 prendas, y no puedo añadirle ni quitarle más prendas, sino como ser súper estricto con ese tiempo y la cantidad de prendas que voy a usar. ¿Esto qué hace? Primero, que tenga un ahorro de tiempo, un ahorro de frustración frente al closet, que esas prendas ya las seleccioné. Nosotros en Tienda de Cajón también hacemos la asesoría de imagen, el acompañamiento de closet, que es primero que conozca tu silueta, segundo pues como la morfología de tu
tu cuerpo, segundo, que conozca tu estilo, cuál es mi estilo realmente, el quiero llevar, y ahorita ya te ayudamos como a combinar esa, ese closet, como tengo prendas más de colores más neutros, según mi agenda tengo tantas reuniones, mi vida es más informal, entonces te ayudamos como a formar esos outfits para que sea mucho más fácil. Pero el ese armario cápsula, no sé si escucharon a Marie Kondo, que es súper famosa pues con su libro y La magia del orden, creo que se llama, y nos habla cómo el tener prendas que no usamos hace como que genere una carga energética también dentro de nuestra casa. Entonces escuchar cómo no usar lo necesario, tengo lo que me gusta, en mi closet solamente va a estar lo que me gusta y lo que realmente me voy a poner. Entonces ese armario cápsula, digamos que está como en un boom porque nos invita como una plática más minimalista. Maravilloso. Stephanie, ¿cuáles son esas últimas palabras o esa reflexión que le podemos dar a los televidentes en este momento que nos están sintonizando para que se concienticen y no piensen que precisamente es como una moda pasajera y bueno, eso de cuidar, de ser conscientes con el medio ambiente será pasajero? No. ¿Por qué tenemos que concientizarnos todos y por qué todos debemos poner de nuestra parte? Porque según el último informe de Inex Moda decía que solamente el 6% de los colombianos están haciendo caso a esta moda sostenible, a pesar de que existen muchas campañas al respecto. Bueno, yo creo que lo más importante es bajarle al consumismo. No es que ya todos nos vamos a tirar a comprar solo en las etiquetas donde digamos sostenible, donde los mejores materiales, sino realmente bajarle al consumismo. He escuchado a una amiga hace días que decía, la prenda más sostenible es la que ya tengo. Entonces, ¿cómo esa prenda que ya tengo, que ya poseo, cómo la cuido? ¿Cómo la lavo? ¿Cómo lo organizo dentro de mi closet? Entonces, él llamó a pensar en una moda ética, si voy a comprar, si necesariamente lo tengo que hacer, si es una necesidad no creada, entonces voy a irme por una moda ética, voy a hacerme cargo de que toda la producción de esa prenda fue hecha de una manera justa. Y lo otro es el cuidado de mis prendas, como repito nuevamente, la prenda más sostenible es la que ya tengo, entonces es bajarle al consumismo. Stephanie, muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante, por darnos esos tipsitos, vamos a ponerlos en práctica. Yo sé que también todos nuestros televidentes, de verdad, gracias por conectarte desde tu casa, cuidándote, pero haciendo parte también de Mi Parque, Tu Casa. No, chicas, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos conectadas. Un abrazo, chao, chao. Y antes de hacer esta pequeña pausa, pues resulta que hoy, 6 de abril, se está celebrando el tema del movimiento, de la actividad física, el día donde se hace consciente que mover el cuerpo, que tener una actividad física no es simplemente ir al gimnasio, no es simplemente realizar una actividad de impacto, sino que la invitación es a moverse. Y después de este mensaje institucional vamos a tener un profe porque vamos a hablar de qué actividades podemos realizar entonces en estos días que nos seguimos cuidando. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos desde Mi Parque, Tu Casa, hablando de todos estos temas de vida saludable, Luisa. Y ahora, como les decíamos anteriormente, vamos a hablar de la actividad física el Día Mundial. Hoy estamos celebrando esto y precisamente vamos a contarle a todos los televidentes qué pueden hacer durante esta semana que estamos en casa, estamos un poco en reposo, vamos a contarles qué podemos hacer. Así es, y para eso invitamos a David Stewart Vázquez, que es formador de Linder, porque queremos que él nos cuente, bueno, el año pasado, por ejemplo, se vivió con un Facebook Live que la invitación a moverse fue a través de la virtualidad, obviamente, y esta semana también se va a vivir diferente. La invitación es a movernos, a mirar la importancia de ese estilo de vida saludable a través del movimiento, y por eso se celebra este Día Mundial de la Actividad Física. Y ya tenemos entonces a nuestro invitado David. David, buenos días y gracias por acompañarnos desde tu casa. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien y que se estén cuidando todos en casa en este momento. Así es, David. Yo sé que muchos se están preguntando, bueno, ¿cómo se va a celebrar este día? El INDER, bueno, hay algunos escenarios que están abiertos, pero tienen ciertas limitaciones. Hablemos un poquito de esto.
Bueno, primero que todo, pues sí, o sea, dejar claro que hoy se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, pero nosotros hacemos actividad física todo el año, ¿cierto? Sí. Lastimosamente, pues el tema de la pandemia nos obligó pues como a modificar un poquito la agenda. Teníamos varios eventos en varios escenarios de la ciudad, pero bueno, nos tocó recurrir ayer, como en todo el caos que se generó por el tema de los picos tan altos, volver a la virtualidad, pero así como yo le decía a mis usuarios ayer, nos tenemos que mover, todo es cuestión de actitud, y simplemente esa semanita a cuidarnos, quizás un parte de la otra semana también, pero no nos podemos quedar quietos, entonces en la casa también tenemos la posibilidad de estar moviéndonos. David, precisamente ustedes no van a abandonar a todas estas personas que gozan de los servicios del INDER. Cuéntenos cómo los van a estar acompañando. Antógenos. Bueno, nosotros tenemos clases toda la semana. Hay ofertas en toda la semana y muy variadas. Por ejemplo, ahorita estamos estrenando oferta en el Cerro de las Tres Cruces. Hay mucha gente que va a Tres Cruces y ya todos los domingos nos pueden encontrar allá con varios formadores y con varias modalidades. Entonces, hoy, lastimosamente, las clases especiales que teníamos preparadas pues se tuvieron que mover, pero esperamos que la otra semana las podamos de pronto como tomar otra vez en cuenta para hacerlas. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer hoy? Simplemente, hoy vamos a tener a todos nuestros usuarios con la oferta virtual para que se conecten a las diferentes clases que tenemos. Hay diferentes horarios, hay formadores que están haciendo clases a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Entonces hay una variedad, que aunque sea virtual, vamos a tener oferta asegurada toda la noche. Y hoy estamos en este momento haciendo un flash move que los formadores del INDER están haciendo. Ojalá ustedes también se puedan como conectar con ese flash que estamos haciendo. Por supuesto, enseguida nos dices dónde los podemos sintonizar, cómo podemos hacer. Bueno, ahorita estamos haciendo los flash con todos los formadores, los estamos montando a las redes del INDER. Uh-huh. Ahorita estamos por Instagram, pero también las pueden montar a Facebook. Y ahorita de pronto, si lo podemos mostrar, sería muy bueno. David, ya que menciona las redes oficiales del INDER, pues les voy a leer exactamente lo que ellos compartieron esta mañana. Hoy los escenarios deportivos del INDER solo prestarán servicio para las prácticas individuales. Las actividades deportivas en conjunto se suspenden hasta el 23 de abril del 2021. Como nos decía David, pues esas prácticas en conjunto no se van a llevar a cabo en esos espacios abiertos, pero la idea es que se conecten a través de las diferentes redes sociales que tiene el INDER para que vivan este día, muevan su cuerpo, porque la invitación, David, y si quiero que nos compartas ese mensaje, es por qué se celebra este día y la importancia de verdad de movernos, así sea 30 minutos todos los días. Bueno, es un día que por fin se internacionalizó. Creo que nosotros tenemos una labor extremadamente importante en la sociedad y creo que en pandemia quedó muy evidente que los formadores y educadores físicos tenemos un papel muy importante en la sociedad. Fuimos quienes empezamos a movilizar a la gente para que cuando nos encerraron, por decirlo así, pues pudiéramos tener la capacidad de dispersarnos, de no pensar en tantos problemas, no pensar como en ese caos que se estaba formando. Entonces yo creo que ahora más que nunca el Día Internacional de la Actividad Física, yo creo que toma un valor agregado. O sea, fuimos quienes de pronto fuimos los pioneros, sobre todo el INDER Medellín, que de pronto ustedes no recuerdan, pero veníamos de una semanita del pico y placa ambiental y se nos juntó con la pandemia. Desde antes empezamos a recurrir a la virtualidad, o sea, le dijimos a las personas, hey, moverse es cuestión de actitud, o sea, no nos podemos quedar sin saber qué hacer, ¿no? O sea, tenemos que retomar todas las armas que tengamos. La virtualidad es una, vamos a la virtualidad. Con paciencia volvemos a lo presencial. Volvimos, lastimosamente, pues todavía estamos como con este tema de la pandemia, podemos volver a recurrir, pero ya la gente tiene el chip de que se puede hacer actividad física en casa. Entonces yo creo que celebrar este día hoy tiene un toque especial. Creo que los formadores tienen que sentirse muy orgullosos, mis compañeros tienen que sentirse muy orgullosos, el instituto como tal tiene que sentirlo y obviamente todos los que participan de los programas del INDER tienen que hacerse también parte de este día.
Así es. No, y que sea hasta la oportunidad, David, para felicitar a todos esos entrenadores que diariamente nos entregan toda su energía y esos buenos consejos para tener unos estilos de vida saludable. Cuéntenos cómo podemos los televidentes y Luisa y yo, por ejemplo, hoy vincularnos a esta celebración. ¿Dónde nos podemos conectar? ¿A qué horas? Ahorita que salgamos de estas jornadas laborales, ¿cómo podemos disfrutar de estos espacios? Bueno, el Inder Medellín, aunque ya empezó con muchas clases a nivel presencial, no dejamos la virtualidad, porque sabemos que hay personas que de pronto no tienen el supercelular o de pronto no tienen cómo conectarse en la casa. Pero entonces, como hay personas también que, por ejemplo, están todavía con preexistencias, que son cardiopatías o que son problemas pulmonares, entonces le estamos dando como las dos opciones a todos. Los que pueden presencial, vengan, que tenemos unos aforos, tenemos unos protocolos y pueden venir. Los que de pronto ahorita van a la virtualidad, nosotros todas las semanas tenemos oferta virtual. Ahorita, hace poquito, se acabó la clase especial de actividad física, pero mañana encuentran también clase virtual. Ah, es que no quiero virtual, quiero algo presencial. Entonces los esperamos, por ejemplo, en estadio. En estadio tenemos oferta toda la semana, el Parque Belén tenemos oferta toda la semana. En varios puntos de la ciudad estamos con oferta presencial. Regálenos esa página del Inder para que nos podamos conectar. Bueno, una de las páginas que más estamos manejando en las redes sociales por cobertura es Facebook. Sí. Ahí nos pueden encontrar y hay infinidad de clases. Además, si usted se quiere conectar todos los días, encuentra clases desde que empezamos en marzo. O sea, profe, busquen Inder Medellín, @InderMedellín, y allá pueden encontrarla. Inclusive, profe, hace un momentico estábamos viendo una imagen que ya está en las redes sociales oficiales del Inder. Y la invitación es, si van a asistir a estos escenarios públicos, siempre llevar tapabocas, el alcohol y guardar el distanciamiento que obviamente todos estamos llevando, guardando por estos días, porque la idea es ser muy responsables y así como yo me cuido, puedo cuidar también al otro, profe. Sí, claro, ya ahorita hemos sido muy conscientes del tema de los protocolos, hemos sido muy conscientes de que hay que cuidarnos entre todos y por eso se abrieron otra vez los espacios, porque sí, somos conscientes de que la persona es muy educada y que la persona tiene ya conciencia social, pero ahorita nos ponemos más estrictos. Quizás a veces de pronto respirar con el tapabocas haciendo actividad física es complejo, pero ya la gente ha ido cambiando, ya la gente ya se ha ido acostumbrando pues con esos detalles, pero ahorita es más como retomar, crear conciencia y recuerden, distanciamiento. Entonces yo creo que gran parte de que el Inder haya vuelto a los escenarios es porque la gente se ha comportado muy, muy, muy bien. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Feliz día y qué bueno que contemos con personas que todo el tiempo le estén recordando a otros la importancia del movimiento y la actividad física. Un abrazo y de verdad, gracias. No, niñas, a ustedes, a todos los usuarios que nos están viendo, bienvenidos a todos los programas del Inder. Y nada, nos seguimos viendo en otra oportunidad. Así es. Gracias, chao, chao. Y que celebre mucho su día. Bueno, claro, eso es, esa es la idea. Definitivamente a movernos. Hoy es un día donde no solamente es actividad física, sino que también podemos salir de aquí a escuchar musiquita y a bailar mientras cocinamos, mientras limpiamos la casa, ¿por qué no? Ya me quedé antojada. Yo creo que ahorita nos cambiamos, nos ponemos los tenis y tenemos ese compromiso con todos los televidentes. Así es, se nos acaba el tiempo. Recuerden nuestra cita mañana 9:35 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. No se despeguen de Telemedellín. Chao, chao. Hasta pronto.